Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today, I swear I'm not doing anything. Prueba de lámina de rutinación en látex para la determinación cualitativa y semicuantitativa de la anti-estreptolisina O en suero no diluido. La anti-estreptolisina es un anticuerpo producido contra una toxina, la estreptolisina O, la cual es producida por bacterias del grupo estreptococo del grupo A. Este anticuerpo se va a elevar a la sexta semana y va a alcanzar su pico máximo a la cuarta y sexta semana para descender posteriormente de nuevo de la infección bacteriana. ¿Respira? La prueba de ASTO contiene partículas de látex de poliestireno recubiertas con antígeno estabilizado estreptolisina O, el cual reacciona inmunológicamente con los anticuerpos correspondientes anti-estreptolisina O, presentes en el suero del paciente o en el suero control. La reacción positiva se indica por una clara aglutinación visible de las partículas de látex en el área de reacción de la lámina utilizada. El kit de reactivos contiene un reactivo antiestreptolisina O de látex, tapa blanca. Es una suspensión de color amarillo de partículas de látex de poliestireno recubiertas con antiestreptolisina O estabilizada. Un suero control positivo tapa roja. Control listo para su uso. Contiene suficiente concentración de antiestreptolisina O para producir una marcada aglutinación. Un suero control negativo, tapa verde. Control listo para usar y no reacciona con reactivo de antiestreptolisina O de látex. Y una lámina con 6 áreas. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can.
esquema de pipeteo, determinación cualitativa, prueba de tamizaje. Llevar el reactivo de antiestreptolisina O de látex, el control positivo, control negativo y muestras de suero de pacientes a temperatura ambiente. Mezclar el reactivo antiestreptolisina O de látex cuidadosamente antes de usar. Luego, pipetear una gota en diferentes áreas de la lámina. Suero de paciente, 40 microlitros. Luego el control positivo, tapa roja, 40 microlitros. Por último, el control negativo, tapa verde, 40 microlitros. Después pipeteamos sobre cada una de las muestras y sueros controles 40 microlitros del reactivo antiestreptolisina O de látex. Ahora se mezcla con diferentes palillos y esparcimos el fluido sobre todas las áreas de reacción. Se inclina la lámina de atrás hacia adelante por 2 minutos, de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de las áreas. O podemos colocarlo en un rotador automático a 100 revoluciones por minuto. Al final de los 2 minutos, leer el resultado bajo la luz artificial. Transcurrido el tiempo, realizamos la interpretación de resultados. Cualquier aglutinación visible indica un contenido de ASO de más de 200 unidades internacionales sobre ml en muestras sin diluir. El suero con resultados positivos en la prueba de tamizaje debe ser reanalizado con la prueba de titulación. Para la determinación semicualitativa vamos a proceder a realizar diluciones, las cuales comprenden las diluciones 1 en 2, 1 en 3, 1 en 4 y 1 en 5. Colocamos 100 microlitros de agua destilada en cada uno de los tubos. Y
seguidamente colocamos en la primera dilución 1 en 2 100 microlitros de suero del paciente y mezclamos. Para la siguiente dilución 1 en 3 vamos a tomar 100 microlitros de la primera dilución 1 en 2 y la colocamos en la dilución 1 en 3. Y mezclamos. Para las siguientes diluciones vamos a realizar el siguiente procedimiento. Colocamos 40 microlitros de las diluciones ya realizadas en cada una de las áreas del... A esto le agregamos los 40 microlitros del reactivo de látex y mezclamos con un palillo. Realizamos movimientos rotatorios durante 2 minutos. Pasados los 2 minutos procedemos a realizar la interpretación de resultados. Leemos el título de la última dilución que presenta aglutinación visible. En este caso es en la primera dilución. Multiplicamos el factor de conversión que será 200 y reportamos los resultados en unidades internacionales por mililitro. Por ejemplo, en este caso es la dilución 2 por 200 que será el valor de 400 unidades internacionales por mililitro. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Valor diagnóstico. Los títulos elevados de ASTO se pueden asociar a fiebre reumática y glomerulonefritis. Un título elevado de ASTO de más de 200 unidades internacionales sobre mililitros pueden indicar una infección estreptocócica aguda. El título de ASTO debe ser controlado cada 2 semanas en periodos de 4 a 6 semanas. Consideraciones a tomar en cuenta en cuanto a la determinación de la prueba de ASTO. Los sueros contaminados y fuertemente lipémicos pueden causar reacciones no específicas y por lo tanto no deben ser analizados. Un tiempo de reacción mayor de 2 minutos puede dar resultados falsos positivos debido al efecto de desecación.